de 8 años, un niño de 11 años y sé que han creído que tenía 5, pero no, tiene 11 años. Así que lo que más defendemos en la vida es la igualdad. Es la igualdad. Y sí, de repente hoy día voy a tener que aclarar algunas cositas. Es bueno hacerlo, no porque lo vayamos a hacer siempre, no es mi costumbre, pero por ejemplo también alguien se inventó que yo había dicho perdón a todo, perdón por todos los peruanos si te hicieron daño, Kenji. Y nunca dije eso, como se puede ver en YouTube, pero hay que aclarar. Y luego lo aclararé. En todo caso, este es un programa que divierte, pero en el que también aquí somos trigueños, blanquiñosos. Yo soy una mestiza como tú y estoy feliz de ser una mestiza. Y estoy feliz de tener ojos de negra porque eso es también lo que soy. Y mi nariz y mi boca, eso es también lo que soy. Y estoy feliz por ser como soy, con la edad que tengo, como tú, con la edad que tengas, con la piel que tengas, sé feliz, que nadie te baje ni un poquito lo que tú eres y nadie te haga sentir menos por nada. ¡Vámonos ya! ¡Gracias, general! Entonces, a la cuenta de 3, 2, 1, ¡vamos con el paletazo! 8, 6, 8, hay un voto secreto. Y bueno, vámonos, gracias, vamos y esperemos el público al que lo salve. ¿Cuál es su opción? 17, Isela. 17. Exacto, hablaba aquí con mis compañeros del jurado. Que la danza nos une. El otro día escuchaba a Pachi en una entrevista en Plus que me encantó. Y un poco decía, si están aquí es porque aman la danza. Y la danza nos une. Y de verdad, lo que queremos propiciar, siempre hablamos aquí un poquito en los comerciales, es la igualdad. Todos somos iguales. Debemos tener el mayor respeto por el otro. Y a veces siento que no. ¿Qué? Dios mío. Esta noche, Yajaira, ay Andrés, los problemas en los que tú nos metes. Vamos, por favor, con lo siguiente. Vamos con la cuña Yajaira. Esta noche también hablaremos sobre Yajaira y su participación en el programa y en esta tercera gala. Vámonos, señor director. Ya volvemos. De esta joven de 21 años, cantante, gran bailarina. ¿Bailará? Lo sabremos en algún instante más. En algún instante más saldré con ustedes. Y ahora, ¡wow! ¡Llega! Vamos, señor director. Primero, no, es, creo que es. Creo, no. ¿Está ya? Sí, aguanta. ¿Podemos ver? ¡No! La cintura. ¿Están listos? Lo que van a ver es todo lo que hace alguien cuando se le da un buen encargo. Un encargo. Esto es buen trabajo. ¿A quién le tocó lo siguiente? Adelante, señor director. Hola. ¡No! Oye, ¡no! Hablo, ¿no? O sea, ¡uy! ¡No! Por favor. A golpear para que no duela, ¿ves? ¡Oh! ¡Mira! ¡Au! 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 Oye, pero acá unos chiquitos. Con la pizza te lo saco, ¿ya? ¿Tú estás loca? ¡Fuera de acá, oye! Esta noche la competencia es con caracterización. Y llega el turno de presentar a una grande. Pues no hay celebración verdadera. No sé, estoy hablando de Grammys.
que no sea invitada, esté en todas partes. Lanza algo y tiene millones, millones de seguidores. Y se los merece. La gran Beyoncé, esta noche en la pista. ¿Estás lista? Beyoncé. Ahí está. Caracterizada por Zumba. No puedo creerlo. Señoras y señores. Adelante. ¡No! ¡Increíble! ¡Acérquese, señor director, a él! ¡Wow! ¿Qué tal? ¡A él, señor director! ¡No! ¡Regias, ambas! Oh. ¡Ambas tengo que decir porque está caracterizado! ¿Ah? ¡Acompañado de Mallory! Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, 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 everybody. ¿Cómo está Luis Ángeles Milagro? Luis. Listen to me. First attention, everybody. Guitera. El chumbe. Por primera vez veo que usted le da la razón a Cacho. He visto que hace sentido la canción. Lo que sucede, que me parece muy mal... ¿Qué? El juradejo ese que está allá. ¿Por qué? ¿Lo dice por Carlos? Por claro. El juradejo ese que está allá. ¿Por qué? Porque te dijo Teletubbies, no seas así. No, porque no hay que ser rencoroso. El participante maravilloso, que me parece extraordinario la caracterización de Beyoncé, porque yo sí sé de caracterización, no como el juradejo ese que viene a burlar. Llámelo por su nombre, llámelo por su nombre, no vaya a ser qué cosa es esta. Porque yo lo he asesorado a él. Ah, a Zumba. Yo he asesorado a Zumba. ¿Usted lo asesoró para que se convierta en Beyoncé? Pelo por pelo, sí, y lo he entrenado. Y, wow. Y se acordará usted de lo que va a dar el señor Zumba. ¿Quiere verlo bailar? Por supuesto. Gisela. Doctor Carlos Cacho, ¿quiere verlo bailar? Gisela, se hubiera puesto nomás su casco de microondas, nomás no, Gisela. No. Y nos ahorramos presupuesto. ¡El público quiere ver a Beyoncé! ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Y usted? ¿Está lista? ¿Está lista la familia? Se... Vamos a comercial. Pero esta vez la hago chiquitita, chiquitita. Y vuelvo con Beyoncé aquí en el programa. Miren qué lindo. Quiero ver bailar a Beyoncé. ¡No se va! ¡Oh! ¡Quiero verlo, quiero verlo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué está pasando? ¡Mira lo que está haciendo! Le está dando los tips. Pero Choca, ¿por qué lo ha permitido? Yo no quiero arreglar. Porque mira, escúchalo. Ya estamos en el aire. Estamos al aire, Andrés. No, discúlpalo. Solo dos segundos. Nunca te he pedido. Chibolín. No, Andrés. Andrés. ¿Qué pasa? Andrés, por favor. Andrés, ¿pero qué hacías acá? Andrés, deberías hacer un pasito de Beyoncé, ya que tú lo estás coachando. Pídele un poquito de respeto al público por mi parte, por favor. Un pasito. Por favor, les pido, no. Es que si no se va a ir, por favor, les pido. Vamos a respetar. Hay mucha gente en sus... El público por favor. Dice que se va. Hay mucha ¿te gente... ¿Te molesta el ruido? ¿Te molesta el ruido? Me pone loco el ruido. Armando, por favor, tu productor, que ni sirve para nada, por favor. ¡Oye! ¡Oígame! ¿Cómo vas a decirle al jefe eso? ¡No! Ni siquiera es capaz... Él está con el teleprompter y tu productor ni siquiera baja de decir, bajen un poco. Un pasito de billón. ¿Usted sabe cómo se baila esto? A ver, ¿usted sabe, Andrés? A ver, vamos. Amigo, Chibolín, ¿qué sabe? Chibolín. Gracias por los segundos, Giselita, mucha granda. Trata de darle esa sensualidad. Vamos. Ponle, tú sabes que yo sé de esto. A ver. Cuando camines, dale el juego. Vamos, dale ahí. Eso, toma. Oh. Ah. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Dale más femenina, te quiero femenina. ¿Ok? Vamos ahí. A ver. Mujer. Ay, ay, ay. Bebita. Ahí está. ¡Vamos! ¡Cinco segundos! Pos ahí, dale. 5 segundos. Para el gran Zumba, que esta noche caracteriza a Beyoncé. Y Mallory. El tema es Single Ladies. Caracterización. ¿Están listos?
Vamos. Solo quiero decir algo. Perdón, Zumba. Pero tanto ha sido que ni siquiera te has dejado un solo vello, Zumba. ¡Wow! Le han arrancado todo. Brazos, piernas, axilas. ¿Te quedaste sin nada? Esta vez sí me la tengo que llevar. Es por eso que me estoy esforzando muchísimo. Y no estoy descansando y no voy a parar hasta levantar la copa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Listo? ¿Listos? Caracterizando a Beyoncé, Zumba y Mallory en Single Ladies. ¡Adelante! ¡Suerte para Zumba! Muchísimas gracias, le pido al público que tome asiento. El jurado va a emitir sus comentarios en esta tercera gala. Le pido al público, por favor, que ahora sí. Carlos Cacho. Alfredo, perdón, Alfredo y Natale. Perdón, y además quiero decirle al jurado muchísimas gracias por tanta paciencia con nosotros cuando hacemos nuestras bromas. Respeto muchísimo el trabajo que ustedes hacen acá. Gracias por todo lo que han aprendido y lo ponen aquí para ayudarnos a crecer en esta competencia. Alfredo y Natale, tus comentarios, por favor. Gracias, gracias a ti, Gisela, por la oportunidad de estar aquí. De verdad que ha sido una excelente presentación, muy buena caracterización. Aprecio mucho toda la coreografía en tema de transiciones, cambios de tiempo, moverte, sobre todo por lo difícil que debe ser. Nunca lo he hecho, pero bailar en tacos debe ser súper complicado, así que valoro, le doy algo extra a ese esfuerzo que le han puesto. He disfrutado muchísimo la rutina. Morela Petrosi, ¿qué te pareció? Bueno, lo más lindo que tiene Beyoncé son esas piernas infinitas, ¿no? Que le llegan hasta el techo. Tal vez el leotard podría haber sido un poquito subido sobre las caderas, pero... Chica, pierna, me zumbilla, ¿no? Pero están depiladas, el cutis hermoso, sin ningún vello en el rostro, el peinado perfecto. Lo más destacable del performance de esta noche es la coreografía, ¿no es cierto? La mezcla de movimientos angulosos y en staccato, paradas en secos de la cadera, con la parte redonda y ondulante. Mallory, estuviste genial. Hay una cosita que por poco cambiaría de paleta. Sí. Te estamos hablando, Beyoncé, y de repente dices, sí. Hubieras hablado de una manera más coqueta como Beyoncé, tal vez, ¿no? Pero lo voy a pasar por alto. O tal vez hacer un gesto. Algo así, algo así. No lo voy a cambiar. A la cuenta de sí. Tres,